Se informó sobre la pronta reactivación del SECOVIN en Cozumel, que es un modelo conceptual y operativo de centros especializados que en primera instancia fue creado para la erradicación de las conductas violentas como una estrategia de intervención integral en apoyo de las mujeres. Sin embargo, la delegada del Instituto Quintanarroense de la Mujer en el municipio, Aurora Miranda Novelo, manifestó que derivado de muchos casos de violencia de hogar o familiar que se tienen en contra de hombres, es que se capacitará a un grupo de personas para que a través del IQM también puedan ser atendidos. La buena nueva que tenemos es que ya es un hecho, ya se hace realidad, que SECOVIN regresa a Cozumel. SECOVIN es la estancia que les damos el apoyo a los hombres que viven violencia, porque deben decirte que sí, hay hombres que viven violencia y es importante que estas personas sean tratadas. Posteriormente esas personas se iban hasta Cancún o hasta Playa, donde están estos centros de apoyo. Pero ahorita ya hicimos comunicación y ya este miércoles tenemos por primera vez en Cozumel al profesor, un profesor que viene ya es especializado en el tema, psicólogo, para empezar los procesos de esas personas que necesitan esa ayuda. Y eso es importante aquí en nuestra isla. Dijo que actualmente los casos de violencia en varones son canalizados y las víctimas tienen que acudir al municipio de Benito Juárez para recibir la ayuda psicológica, pero ya podrán ser atendidos por especialistas en el municipio. Violencia familiar es el tema que se realiza mayormente y nos han llegado los casos aquí. Pero nosotros como Instituto Quintanarroense no les podemos dar el proceso, sí los podemos asesorar, los canalizamos, pero ahorita pues van a ser canalizados en el área que nos van a apoyar. Estamos ahorita viendo dónde se van a dar estos apoyos, estas pláticas, esos talleres, estos procesos, para que sean tratadas estas personas. Informó que por el miedo de sufrir burlas, hay muchos hombres violentados que callan y no cuentan sus problemas.